Muy bien, cambiamos de tema y nos vamos a compartir una información. Hace un rato hablábamos de los argentinos que salen del país. Sí. Y así que ahora nos vamos a dedicar a los pasaportes. Bueno, y los precios, a ver en cuánto andan, Juan Pablo. Sí, ¿se acuerdan que habíamos hablado días atrás de la consultora Henley & Partners que había elaborado una suerte de índice de cuáles eran, por ejemplo, los pasaportes más poderosos del mundo, ¿no? Y en América Latina, de los más poderosos resultaba ser el pasaporte argentino, sí. Porque de los países de la región era el pasaporte que permitía a los ciudadanos de nuestro país el de visitar la mayor cantidad de países sin necesidad de visa. Por eso se lo consideraba el pasaporte más poderoso, al menos de la región. Vamos a ver ahora este nuevo ranking que han elaborado, que tiene que ver con el costo de los pasaportes. Aseguran que se ha incrementado el viaje al exterior en Latinoamérica por un crecimiento de la economía, por un crecimiento en algunos casos de distintos sectores de clase media, y por eso también se ha elaborado precisamente este ranking que muestra, como ustedes ven allí en pantalla, el precio de los pasaportes. En México, $137, el país que tiene el pasaporte más caro y con una validez de 10 años. En Chile, $129, pero ya con 5 años de validez, por lo que podríamos decir que si bien está en el segundo lugar porque el costo del trámite es menor, es más al caro, ser claro. La mitad de tiempo su validez, podemos decir que es, casi doble. Es un pasaporte más caro, claro. ¿No? En Uruguay, $87 con una validez de 5 años y ya en Brasil, un poco más abajo, con $74, pero con una validez del doble de tiempo, ¿no? Estamos hablando de 10 años. Seguimos avanzando para ver cuáles son los países que siguen y cómo se ubica la República Argentina, ¿no? En este ranking. Seguimos con Bolivia, $72 para tramitar el pasaporte que dura 6 años, el mismo plazo de tiempo que dura el pasaporte de Ecuador, que cuesta unos $70. Y en Costa Rica también por 6 años hay que pagar $56, mientras que en Honduras el costo es de $50 y el trámite permite tener el pasaporte por un plazo de 10 años. Continuamos avanzando y la expectativa crece para saber cómo está rankeada la República Argentina, que ya les anticipo es uno de los países que tiene el pasaporte más barato, ¿no? Sí, sí. Seguimos avanzando con la próxima placa y vamos a ver cuáles otros países figuran en esta lista, el costo y la vigencia de los pasaportes. Colombia, $45 con un pasaporte que dura 10 años. Y fíjense, la Argentina con $43 de costo con este nuevo pasaporte electrónico que sale unos $400 tramitarlo y dura 10 años. En Guatemala el precio es menor, fíjense, $30, pero la vigencia es de 5 años. Quiere decir que si uno lo multiplica por 2 sería $60. Claro. ¿No? Por la misma cantidad de tiempo para obtener el pasaporte. En Nicaragua, $27 por 10 años también resulta incluso más costoso que el de la... No, en este caso no. En este caso es más económico, ¿no? Porque la vigencia es de 10 años. Claro. Pero si seguimos avanzando con los últimos países, vamos a ver también que el costo en algunos es menor, pero la vigencia también es menor, ¿no? Vamos a ver entonces cómo finaliza esta lista. Decía, El Salvador, $25 por 5 años. Acá termina siendo más costoso que el de la República Argentina. En Paraguay también, $24 por 5 años, algunos dólares más arriba que en nuestro país. Y en Perú sale $12 tramitar el pasaporte por 5 años, mientras que en Venezuela el costo es de $9 y también el trámite tiene una vigencia de 5 años. Este ranking que ha elaborado la consultora Henley & Partners para establecer el costo de los pasaportes en Latinoamérica, destacando que precisamente en la región han aumentado los viajes al exterior por la expansión económica de la que se ha beneficiado sobre todo la clase alta y también la clase media.